Hemos recorrido miles de kilómetros para que alguien, al fin, atienda nuestro pedido de justicia. Esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en Costa Rica. Muchas gracias. Nosotros somos el pueblo originario quichua de Sarayaco. Sabemos cuáles son nuestros derechos y los estamos defendiendo. Por eso, hemos venido ante este tribunal. Hemos venido desde lejanas tierras de Sarayaku, del río de maíz. Nosotros somos descendientes del jaguar, hijos de Amazán Garuna, hijos del pueblo del mediodía. Aquí hemos nacido. Esta es nuestra casa. Se ubica en Ecuador, en la región amazónica. Mi nombre es Heriberto Hualinga. Pertenezco al pueblo originario quichua de Sarayaku. Somos más o menos 1.200 personas en mi comunidad. Este es nuestro territorio ancestral. Hemos vivido aquí desde tiempos inmemoriales. Para nosotros, la selva es la vida. La selva nos da nuestra identidad de pueblo indígena. Nuestras creencias están basadas en los seres vivientes y los seres espirituales que habitan en esta selva. Nuestra vida como pueblo depende de nuestro medio natural. Tengo algo que defender. Para mí eso es vivir con dignidad. En una buena casa, cultivando, comiendo, conociendo muchos árboles, conociendo plantas, animales, pescando, sin pedir limosna a nadie. En Sarayaku, nuestra bebida tradicional es la chicha de yuca. La preparan las mujeres. Pintarnos la cara es una tradición ancestral. Las pinturas tienen diversos significados. Pueden ser un signo de elegancia, de vitalidad o una invitación para tomar chicha en casa. La pintura se elabora a partir de un fruto llamado huitu. Nuestra vida está unida al río Bobonasa. Por allí nos movemos para visitar las distintas partes de nuestro territorio. En el río Bobonasa pescamos, allí también los niños se bañan y se divierten. También cazamos en Sarayaku. Este es Celso, uno de mis amigos. Ese día no tuvo suerte. Siempre tomamos un té medicinal al inicio del día para tener energía, para tener fuerza y para quitar los males de nuestro cuerpo. Ella es Patricia Hualinga, dirigenta de la Mujer y la Familia de Sarayaku. Patricia es mi hermana. La cosmovisión de Sarayaku es el respeto que se tiene hacia los demás seres que viven en la selva. La cosmovisión de Sarayaku es la defensa de su territorio y es el equilibrio que tiene que haber
en el territorio de Sarayacu, lo cual quiere contribuir hacia la humanidad. En 2002, una compañía petrolera ingresó a nuestras tierras. El gobierno le había dado una licencia para explotar petróleo. Nosotros nos enteramos por el ruido de los helicópteros que aterrizaban en nuestro territorio. Con los helicópteros llegaron los trabajadores y los técnicos de la compañía. Vinieron con militares y guardias privados. Toda nuestra vida se vio afectada en esos meses. Nos organizamos de manera pacífica para hacerle saber al gobierno y a la empresa que estaban cometiendo un abuso contra nosotros. En esos días yo estaba estudiando comunicación y video, porque sabía de su importancia para la lucha de los pueblos indígenas. Entonces tomé mi cámara y fui a documentar lo que estaba pasando. Está bien. Los varones por acá, por favor, vengan a unirse los varones por acá. Las señoras por acá. A veces los militares no querían que filmara sus acciones. No les gusta cuando la gente filma lo que están haciendo. Hey. Allá, primero yo estoy documentando, por favor. Venga, venga los allá, varones por acá. Vengan por acá los varones, más las señoras por acá. ¿Cuántos varones hay? Salud. Solo tres estamos. Ya saben, tenemos que revisarles. Por favor, apague la señora. No puedo, señor. Estoy documentando desde un principio hasta el final. Este es nuestro ¿qué documento? Es lo que tiene miedo, señor? Donde el señor presidente de la República hemos entrado no con puedo. Nuestro documento. Soy estudiante de comunicación y no puedo hacer eso. No si puedo dar disposiciones respeto, de eso. Respetémonos de ambos lados. Si es que hay un diálogo, conversaremos. Y conversemos. No tenemos. Nosotros nunca fuimos consultados por el gobierno sobre este proyecto petrolero. No nos dieron información, no nos explicaron de qué se trataba, no nos preguntaron qué opinábamos sobre algo así. Golpeamos todas las puertas posibles en Ecuador. Fuimos a la justicia, fuimos al gobierno local y luego al gobierno nacional, pero nadie nos atendió. Y ahora nuestra posición ante el ministro del gobierno, ante los ministerios que son responsables de esto, hemos estado planteando diplomáticamente que no vamos a permitir el ingreso de petrolera en el territorio Sarayacu. Ahora en este momento ustedes empiezan a controlar todo. ¿Cuándo nosotros qué arma vamos a cargar? ¿Por qué tienen esa idea en su mente metido de las mentiras? ¿Ya terminó? No todavía. Ahora. Bueno, Sarayacu en el año 2002 tomó una decisión y esta decisión que me parece a mí muy relevante fue acudir a las vías que el Estado de Derecho le ofrecía. Entonces ellos se contactaron con algunos abogados, entre ellos quien les habla, y pidieron auxilio legal para plantear un conjunto de acciones que estuvieran fundamentadas en los derechos que ya la Constitución les reconocía en ese entonces. La empresa petrolera trajo toneladas de dinamita a nuestro territorio y realizó detonaciones para detectar petróleo. Más de una tonelada de explosivos continúa hasta el día de hoy depositada en una parte del territorio de Sarayacu como un símbolo y una evidencia del abuso que hemos sufrido. Luego de años de lucha, la compañía petrolera renunció a su intento de ingresar al territorio de Sarayacu.
Pero nosotros dijimos, tenemos que seguir nuestra lucha. Si dejamos que este abuso quede impune, nos van a volver a molestar. Si no nos escuchan en Ecuador, vayámonos a otros países. Hoy es un día muy importante para la lucha de Sarayaco. Estamos preparándonos para un viaje que será crucial para nuestro futuro y quizás para el futuro de los demás pueblos indígenas de América Latina. ¿Se cree? ¿Agendate callaringala? Él es José Hualinga, el actual presidente de Sarayaco. José es mi hermano mayor. Él estará al lado de nuestros abogados presentando nuestro caso ante la corte. Cae 26 de junio, Kunampunja, Wing Yaktata Kayachishkanchi, Hatun Tandarita, Rurangawa, Nyukanchi, Caso Sarayaku, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aposhkata, Kaunama, Pasachisha, Pariula, Shugu, Yoita, Churasha, Wangurisha, Shairisha, Apanganisha. Costa Rica, Niscaibi, Pactanga. Hemos seleccionado a 17 representantes para que viajen hasta Costa Rica. Somos mujeres, hombres y niños en la delegación. Ella es Ena Santi. Ena viajará a Costa Rica como testigo de los hechos que ocurrieron cuando la compañía quiso ingresar a nuestras tierras. Ena tiene 10 hijos y lamentablemente su esposo falleció hace unos meses. Ella es una de nuestras maestras en la escuela primaria. A veces enseña a los niños así dibujando los animales de aquí mismo en hora de matemática, para que ellos conozcan cuando se pescan al río. A veces saben contar los niños también los pescados, por eso yo dibujo algunos animales para que ellos saquen la respuesta. Siempre hemos visto en otras comunidades cuando entran ya abusivamente las empresas, ahí viene corrupción totalmente, destruyen el hogar, destruyen las comunidades, porque ya no podemos hacer nada si entran empresas aquí. Por eso toca luchar para poder rescatar a nuestras comunidades. El día martes nos toca viajar a Costa Rica, que yo nunca he conocido esos países, por primera vez voy a irme a conocer. Así que yo me voy a, como un testigo de la comunidad, a informar qué hemos pasado cuando entré en las empresas petroleras. Así que yo voy a dejar un reemplazo para que esté con ustedes. A ver, Ena traerá consigo al miembro más joven de nuestro grupo. Se llama David y tiene solo un mes y medio de edad. Hacemos una colecta para la última etapa de nuestro viaje. Vamos a mostrar que aquellos pueblos que han llorado, aquellos pueblos que han sido marginados, aquellos pueblos que lo han maltratado, lo han humillado, el pueblo de Sarayaku va a decir basta. No es fácil llegar a Costa Rica desde Sarayaco. Primero tomamos una avioneta pequeña, después dos carros hasta Quito. Quito nos recibe con frío y con caos de tránsito. Para nosotros es importante que la sociedad y los políticos se enteren de nuestra campaña, así que vamos a hablar con los periodistas.
Muy buenos días, señores periodistas. Gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Vamos a plantear todo el tema del consentimiento libre, previo e informado y que nosotros tengamos el poder de decir no cuando no queremos que ingresen empresas extractivas a nuestros territorios. Son optimistas porque presentarán las pruebas de varias violaciones realizadas por el Estado ecuatoriano, que a través de los últimos tres gobiernos incluso no acató las medidas cautelares dictadas por la propia Corte Interamericana. Buen día, permiso. Disculpen la demora, pero nos perdimos. Patricia y Berta tienen una invitación para hablar por radio. Que obliga al Ministerio de Salud a tomar medidas. Así es, esto es Sol Noticias a través de la frecuencia de los 570 de amplitud modulada Radio El Sol. Estamos ya con la presencia de Patricia Hualinga, ella es representante de la familia y la mujer del pueblo de Sarayacu. Cuando ingresaron al territorio de Sarayacu, la Compañía General de Combustibles, concesionada por el Estado de Ecuador, lo hizo de una manera inconsulta, arbitraria y violenta. Intentaron a través de la fuerza doblegar la voluntad de Sarayacu. José, Berta y Mario van a la televisión. Y les habíamos hecho la siguiente pregunta. ¿Le gustaría a usted que sin consultarle, sin decirle nada, un día aterrizaran helicópteros en su casa? Hay muchos pueblos que no han podido decir esto, pero Sarayacu ha tenido el valor de resistir, de decir y de demostrar ante el mundo de que sí se puede resistir y decir de que se puede cuidar la naturaleza, porque en sí nosotros vivimos de la naturaleza, somos parte de ella. Ya estamos listos para tomar el avión a Costa Rica. Estamos un poco nerviosos y no sabemos qué podrá pasar. Todos nos preguntamos, ¿tendremos éxito con nuestro viaje? En el aeropuerto comenzaron los problemas. La aerolínea no quería permitirle a José llevar su bastón de mando consigo. ¿Cómo me garantiza? ¿Cómo le puedo llevar? Algunas. Puede hacerles embalar ahí en el plástico para que no se le dañe. Se le hacen pedazos, yo conozco. Sí, lo que pasa es que esto es considerado como un objeto contundente y esto no puede llevar a la mano. Creían que podría ser un arma. Es un bastón muy valioso por sus materiales y por su significado como para enviarlo con el resto del equipaje. Finalmente accedieron. Pase para acompañarnos a la sala de embarque para entregarle a la sala de la aerolínea. Muchas gracias, muy amable, señor. Gracias nomás. Con suerte, por favor. Luego, los funcionarios de migración dicen que el bebé no puede salir del país. Hola, caballero, le explico. Un menor para poder salir del país necesita la autorización de salida. Si su padre es muerto, necesita la partida de defunción. Falta el certificado de defunción de su papá. ¿La partida? Ya, con la partida. Una copia yo para aquí. Sí, estoy tratando de localizar. Por suerte, un familiar corre hasta el aeropuerto y le entrega el certificado justo a tiempo. Ninguno de nosotros había visitado Costa Rica anteriormente, y algunos nunca habían salido de Ecuador. La mayoría de la delegación no conocía lo que era un juicio y una corte. Todos nos preguntábamos, ¿qué va a pasar ahora cuando lleguemos a Costa Rica?
es un saludo antes de iniciar algo, como un gran evento. Antes de comenzar la audiencia, de repente nos damos cuenta de todo lo que ha pasado y de todo lo que está por pasar. Todos nos emocionamos. Nos damos cuenta de lo importante que resulta esta audiencia para el futuro de nuestro pueblo. Nuestro futuro depende de lo que diremos a los jueces en las próximas horas. Corte de pie, por favor. Está empezando. En el año 2002, cuando se iba a iniciar el proceso de exploración petrolera en el bloque 23 que comprende a gran parte de Sarayacu, se le informó al pueblo de Sarayacu acerca de las condiciones del ingreso de la petrolera. Nunca fuimos informados. ¿Se les consultó, se obtuvo su consentimiento para el plan de exploración y explotación del territorio? Nunca fuimos consultados ni se nos informó nada. Ñuka Sarayacuimane, ñuka causaita y chilamanda pacha yacha. Yachani sacha causaita, ruya causaita, kuchagona causaita, yacuas causaita, romes causaita, yachamane. Chimandas, ñuka caribaños. No nos cuesta mucho recordar la historia de opresión e invasiones que por siglos han vivido los pueblos indígenas del continente americano. Esta historia es una en que los pueblos indígenas han sido excluidas de las decisiones que han tomado los estados y otros actores poderosos sobre aspectos fundamentales de sus vidas, muchas veces con consecuencias desastrosas para su supervivencia física o cultural. De consulta que ha sido varias veces abordado por la jurisprudencia. Mientras tanto, a casi 1.500 kilómetros al sur de Costa Rica, quienes se quedaron en Sarayacu se reúnen para ver la audiencia en directo por internet. Cuando ellos dieron su consentimiento a la empresa petrolera. Pero ese día la conexión los hace sufrir. Como se puede extraer de la intervención que ha hecho el Estado, este ha cumplido cabalmente con sus obligaciones de respeto y garantía de todas las personas sujetas a su jurisdicción, y en particular con los derechos de las comunidades indígenas del río Bobonazza, de las cuales Sarayacu es parte. Lo anterior se ha llevado a cabo con un irrestricto respecto al derecho de igualdad y no discriminación, que obliga al Estado a brindar protección no solo a comunidades indígenas, sino a todas, y le compele a velar no solo por el interés de un grupo particular, sino el de toda la sociedad ecuatoriana. El Estado considera de suma importancia la decisión que la Honorable Corte adopte en torno a este caso. A nombre del pueblo de Sarayacu, le pediría a la Corte que nos proteja, que nos dejen en paz para poder vivir y seguir subsistiendo. Ya somos pocos los pueblos indígenas, la Amazonía también se está acabando. También le pediría que si quieren hacer una actividad tan dañina, seamos consultados, y si les decimos que no, también nos respeten. Hemos llegado acá desde lejos porque creemos que la Corte nos puede ayudar y estamos en la última instancia y la última esperanza. La audiencia duró 2 días. Parece poco, pero fueron días muy intensos. Al terminar, todos sentimos un gran alivio. Ha sido una experiencia vital, insustituible,
un enriquecimiento espiritual y personal muy, muy grande, muy grande, por lo que estoy muy agradecido. Creo que todos teníamos ganas de regresar a Sarayaku esa misma noche. Regresamos a la selva para retomar nuestra vida cotidiana y para aguardar una sentencia de la corte. Estamos contentos de volver a casa. Nuestra lucha nos ha llevado a lugares antes desconocidos. A veces sentimos que no vamos a ganar porque estamos luchando contra intereses muy poderosos. Pero estamos convencidos de que en la vida debemos luchar por las cosas que importan. Por eso nos hemos propuesto llegar hasta el final. Nosotros en Sarayaku tal vez no tengamos las riquezas materiales que otros tienen, pero sí tenemos una cultura propia, sí tenemos un medio ambiente sano, sí tenemos la solidaridad de nuestra gente. Con esto nos alcanza para considerarnos un pueblo digno y afortunado. Esperamos que nuestra historia te sirva de inspiración. La comunidad amazónica de Sarayaku realizó un festejo ritual para celebrar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piwi chui ni, kuya gringalia, piwi.